Bueno, lo dicho ya está aquí. Vemos cómo los dispersores ya están funcionando. Una evidencia para que en lo posterior el que va a hacerse cargo de esto venga y opere. Entonces, una pequeña filmación de reserva que le estoy haciendo aquí. Todos los dispersores ya funcionando. No puedo acercarme al agua porque estoy con la cámara. Entonces, más o menos, aquí está la evidencia. Todos los dispersores ya funcionando. Hasta el último. Vean. Entonces, estos minutitos que me quedan para regar solamente un sector. A partir de este momento, al cerrar estas llaves, solamente va a funcionar los 14, es decir, estos que están aquí. Aquí hay que arreglarlo un poquito. Esta es la regulación para que tire más lejos del agua. Ya. Ahí está el video. Uno de ellos. Espero que el video también me acompañe para pasar todo el recorrido de los dispersores. Aquí está el otro. No puedo ponerme junto al agua. A ver, aquí igual. Es decir, que solamente hasta aquí va a regar, porque no está acelerado y además no hay mucha agua. Todo depende de la regulación también, que bote más lejos. Y así están todos estos de acá. Si quisiera una, por lo menos una media horita con estos aspersores funcionando, sería suficiente, pero no abastece, porque ya se agota el agua en el reservorio y ya no se ha podido hacer absolutamente nada. Entonces, hasta aquí quisiera como unos 10 minutitos suficiente para regar esto, pero el problema es que ya ahorita otra vez ya no va a haber agua. El motor se me va a forzar. Ya está muy bajo el agua. Aquí se le ha desconectado porque aquí no es necesario, porque aquí está. Entonces, mientras está llenando el agua, el otro va vaciando y al mismo se llega hasta la cosita negra y ahí termina todo. Entonces, no es posible. Si fuera este tanque o este reservorio más grande, entonces ahí sí se podría abastecer en media hora, máximo en una hora estaría regado toda la finca, en vez de estar ahí horas y horas haciendo el trabajo en vano. En cambio, con esta bomba se podría hacer en una hora y regar toda la finca, suficiente en una hora, porque se haría por núcleos. Unos 20 aspersores cada sección, entonces son 3 secciones cada 20 minutos, suficiente, como está viendo aquí la evidencia. Entonces, si es que puedo avanzar con el video, si es que hasta donde me dé el video, voy a recorrer un poquito más ahora el otro lado, hasta que se me agote el agua. Pero no se me agote porque se me daña el motor, pero quisiera avanzar hasta aquí. Aquí están todos regándose. Ya la tierra está húmeda en este poquito tiempo. Aquí me voy a parar un ratito para que se divise cómo están regando los dispersores. Vean. Una belleza. Y esto va hasta la calle. Lo mismo del otro lado, el otro lado de aquí. Todo llega, todo deja humedecido hasta aquí. Entonces, con unos 20 minutitos con esta agua así es suficiente que se riegue todo. Entonces, voy a avanzar ya donde está la bomba para ya apagarle, porque es suficiente esto como demostración de que sí está funcionando todos los dispersores. En el primer video, que no pude tomar,
ya están probadas todos los esparsores. Aquí hay otra cosa que hay que regular. Esa es la regulación cuando está así. Aquí se le saca el tornillito para que el agua vaya más larga. Ya. Entonces de ahí el agua va más larga. ¿Ves? Este es el tornillito. Y ahí va más largo el agua. ¿Ves? Listo. Bueno, con esta evidencia yo creo que ya es suficiente para demostrar que cómo es el funcionamiento por medio de aspersores. Lamentablemente ya no hay agua. Ya no hay agua. Siento exactamente de ahí, ya no hay agua. Ya está agotándose, nos toca pagar ya. Listo, se apagó porque ya no hay agua. Entonces ahorita se va a desconectar ya el alambre para que no quede conectado. Entonces con esta evidencia, hasta el próximo video.